Bueno, hora del dólar. Sí, señor. Hora del dólar. Paola Herrera, 12:44, el mediodía. ¿Usted me puede decir a cómo está el dólar y qué pasó a lo largo de esta jornada? Pues mire, Juan Pablo, en la jornada de hoy tuvimos un dólar en menos de 4.800 pesos, y esto en línea con lo que venía pasando en los últimos días. Desde el miércoles, ayer jueves también, el dólar había empezado a ceder terreno después de que el gobierno anunciara, o pues se moderara con estos anuncios frente a su política de hidrocarburos en el país y frente al tema de los contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas. El miércoles bajó 53 pesos, ayer bajó más de 70 pesos y hoy también estaba pasando lo mismo, hasta que se conoció pues la noticia de la designación de Saúl Catán como nuevo presidente de la Junta de Directiva de Ecopetrol, después de haber nombrado ayer a Carlos Gustavo Cano, que duró menos de Sí, 24 pero horas en este cargo. mire que esto nos puede ayudar muchísimo, pero muchísimo, Paola, para comprobar si es o no verdad. Algo sobre lo que muchos discutían y de lo que muchos renegaban, diciendo, no, el tema de que suba el dólar no tiene nada que ver con decisiones de gobierno. Esta que fue una decisión que se dio en medio de la jornada, precisamente es el reflejo de si sí o si no. Claro que sí, presionó al alza el dólar, y es que lo que hemos dicho también con analistas y expertos durante todos estos días, que hemos visto cómo el dólar ha llegado incluso a estar muy cerca de los 5.000 pesos, es pues que hay un tema interno también que ha pues hecho que la divisa estadounidense suba tanto aquí y que se siga devaluando el peso colombiano. Usted me preguntó que en cuanto está, Juan Pablo ya va por encima de los 4.850 pesos, y esto, como lo decíamos, debido al anuncio que se hizo hace pocos Se minutos en la junta directiva de Ecopetrol. volteó la Se tendencia. volteó la Arrancó la tendencia. mañana bajando, bajando, bajando. Se hizo el anuncio del cambio de presidente de la Junta y empezó a subir. Sí, señor. Y mire, Juan Pablo, rápidamente, antes de saludar a nuestro invitado para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando y por qué es que está fluctuando así esta moneda, quiero contarles, leerles un comunicado que acaba de emitir el Centro Democrático, el Partido Centro Democrático, frente al tema de la Junta Directiva de Ecopetrol. Dicen, el Partido Centro Democrático manifiesta su preocupación por la interferencia del gobierno en la autonomía de la Junta Directiva de Ecopetrol. No obstante las condiciones morales y profesionales del doctor Carlos Gustavo Cano, el partido nunca pidió ni buscó que fuera miembro o presidente de la Junta, pero la imposición del gobierno por razones políticas hace daño al prestigio de la empresa, cuya confianza pública también reposa en la calidad y autonomía de sus directivos. Y es que, recordemos, ayer se había elegido a Carlos Gustavo Cano como miembro, o como presidente, mejor, de la Junta Directiva de Ecopetrol, y hoy, porque parece que ayer el presidente Gustavo Petro no se enteró, no le gustó esa noticia y entonces interfiere, o por lo menos eso dicen los expertos, en la decisión para que él salga de este cargo y entre Saúl Catán, quien es una ficha de él, un alfil del gobierno del presidente Gustavo Petro, uno de los cinco que el gobierno incluyó en la junta directiva. Pero ahora sí, para hablar del dólar específicamente, quiero saludar a nuestro invitado, Orlando Santiago, de la firma Fénix Valor. Está nuevamente con nosotros. Gracias, Orlando. Y bueno, ¿cómo explicar este fenómeno, Orlando? Hola Paola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Juan Pablo y a todos los oyentes de la W. Pues creo que ustedes han hecho una muy buena radiografía de lo que ha ocurrido con el dólar. Y de hecho, Juan Pablo comentaba al inicio que efectivamente la jornada de hoy es un perfecto reflejo de lo que significa una intervención del presidente Gustavo Petro en el mercado. El dólar, que arrancó de hecho muy por debajo de 4.800 pesos, por momentos nos estaba llegando otra vez la esperanza al ver niveles de 4.763 pesos, fue de manera súbita e inmediata. Apenas se da el pronunciamiento del relevo en el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, el mercado reacciona inmediatamente, y esto no es como dice el ministro de Hacienda, es que el mercado se equivoca o sobrereacciona. No, las cosas hay que decirlas como son. El mercado siente preocupación por la toma de decisiones que pueden afectar los intereses de Colombia, y en este orden de ideas, pues ya lo mencionaban ustedes muy bien, efectivamente el dólar se da la vuelta
Las últimas transacciones se están haciendo arriba de 4.850 pesos nuevamente. Sí, pero hablemos de lo que estaba pasando antes, Orlando, porque vimos, y lo mencionábamos también, cómo desde el miércoles el dólar empezó a ceder, empezó a bajar. Esto es también una reacción a la moderación del gobierno frente al tema de la política de hidrocarburos. Por supuesto, Paola, es que de hecho, si vos te fijás en todo el mundo, el único país que en una crisis de energía se da el privilegio y el gusto, entre comillas, de decir que va a suspender cualquier tipo de contrato nuevo de exploración, es Colombia. Es que hasta los países más comprometidos con toda esta transformación energética y todos los planes ambientales, incluso han dado reversa al carbón, al fracking, para poder salir adelante de la situación que se está generando por cuenta de las dificultades de exportación de gas ruso a Europa. Sabemos todos que hay una crisis energética. Y Colombia es el único país que atenta ante su propia capacidad de autoabastecimiento de energía en cuanto a petróleo y gas. Y pues esta decisión de mitad de semana de la presidencia o del gobierno de abrir la puerta a que si den nuevos contratos, pues por supuesto fue la que generó que desde el martes a hoy el dólar comenzara a bajar. Recordá que a inicios de semana estuvimos solo a un peso de llegar a los 5.000, y donde hubiésemos roto o perforado los 5.000 hacia arriba y el gobierno no hubiese cambiado nada, sin problemas estaríamos hablando de 5.300 o más. Pero evidentemente esta situación de hoy vuelve a cambiar y a generar incertidumbre, y por eso la tendencia de los 2 últimos días se está quebrando en las últimas 3 horas aproximadamente. Ahora, hay algo que resulta innegable de todas formas, Orlando, y es que Saúl Catán, pues, es una administración con mucha, un administrador con mucha experiencia. No en vano, pues, fue presidente de una de las empresas más importantes de la capital cuando Gustavo Petro fue alcalde, y está hoy hablando de la ETV. El hecho de que, pues, se cambie a Carlos Gustavo Cano por, de todas formas, un gerente con experiencia como Saúl Catán, no puede, de todas formas, al paso de unos días, tranquilizar el mercado, porque igual no es un inexperto quien llega a tomar las riendas de la empresa, o de la junta de la empresa, perdóneme. Sí, de hecho, Juan Pablo, te voy a dar unos datos. Claramente, por supuesto, el señor Catán es una persona muy reconocida y muy allegada al presidente Gustavo Petro. Y vos mencionás el ejemplo de la presidencia del señor Catán durante la alcaldía de Gustavo Petro, la presidencia en la ETV. Y te doy unas cifras. El señor Gustavo Petro, que arranca su periodo 2011-2015 aproximadamente, recibió a la ETV ganando cerca de 262 mil millones y la entrega perdiendo 4 años después más de 36 mil millones de pesos. O sea que si hablamos de gestión, durante este periodo la ETV pasó, de hecho, los últimos 3 años, los únicos 3 años hasta esa fecha, que la empresa había perdido plata fue justo durante la alcaldía del señor Gustavo Petro. Entonces, para los que conocen la historia de las cifras financieras, pues evidentemente durante la presidencia del señor Catán en la ETV no pasó su mejor temporada, de hecho pasó de positiva a negativa. Y por esta razón el mercado, entre otras, tiene muchas dudas sobre el impacto que pueda llegar a generar en Ecopetrol, más aún porque pues, claramente el señor Catán adoptaría casi que de manera directa cualquier decisión o cualquier idea que tenga el presidente Gustavo Petro. Sí, Orlando, ¿qué está pasando a nivel internacional con el dólar? ¿Hay también algún efecto global que esté marcando el mercado colombiano? De hecho, el día de ayer el índice del dólar no subió, sino que bajó. O sea, ayer no hubo ninguna preocupación en los mercados y hoy el índice del dólar va subiendo, pero muy ligeramente, 0,30%. De hecho, si sumas las 2 jornadas, no se ha dado ningún impacto. De hecho, hoy el mundo se mueve relativamente tranquilo por una razón. Sí. Porque ayer fue Estados Unidos que dio datos económicos donde mostraba la posibilidad de que en el tercer trimestre se vaya un poco el espanto de la recesión económica, y hoy es Alemania el que da un Producto Interno Bruto, donde también muestra un ligero crecimiento, asustando el Sí. fantasma de la recesión. Así que te podría decir con toda tranquilidad y con toda seguridad
que incluso en las dos, tres últimas jornadas en el dólar, en el índice del dólar que mide esa volatilidad del dólar, se han dado las dos o tres últimas jornadas más tranquilas en las últimas O sea, semanas. Colombia es Así el que único mercado que estaría subiendo imagínate. hoy, que cerraría con un dólar subiendo. Pero entonces, Orlando, frente a eso que usted nos dice, y además me encanta porque usted tiene ahí las pantallas en tiempo real de lo que está pasando con el precio del dólar, ¿qué se puede esperar la otra semana? Incluso se habla ya que la ministra de Minas está preparando una renuncia, pero pues con todo esto que está pasando dentro de la Junta Directiva de Ecopetrol, ¿qué podemos esperar en Colombia, el mercado colombiano, qué va a pasar la otra semana? Bueno, Paola, ahí al único que te podría responder eso sería que te lo preguntaras al presidente Gustavo Petro. Todo va a depender de qué va a hacer él. Si él tiene una nueva intervención como la de hoy, pues sin lugar a dudas, el dólar volvería a subir lastimosamente, porque es que nuevamente se generan efectos de desconfianza y anticipar o predecir la tendencia del dólar, que por sí, con seguridad del 100%, es imposible. Pues digamos que en escenarios nuevamente donde hay intervenciones directas del gobierno, pues dificulta poder saber qué puede ocurrir. Lo mejor que se puede decir es que parecía que íbamos a cerrar la semana tranquilos, pero en la jornada del dólar con esta intervención y con esta nueva pronunciamiento del presidente Gustavo Petro y su intervención en Ecopetrol, pues nuevamente se generan muchas dudas y pareciera que la semana entrante, si no cambia nada, pues nuevamente vamos a tener volatilidad en el Bueno, dólar. esperemos, esperemos, esperemos a ver qué pasa la semana que viene. Orlando Santiago de Fénix Valor, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Juan Pablo, Paola, a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos, esperemos, Difícil, ¿no? paciencia, Difícil, paciencia, Juan Pablo. pero la cosa, bueno, es que el titular nos tocó cambiarlo ahorita, ¿no? Porque Sí. nosotros íbamos a hablar del dólar que bajaba y todo Como cambió está en pasando en todos los mercados que nos estaba contando Orlando. Sí.